Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día hablaremos de running y de todos los desafíos que están haciendo personas, tanto indoor como en el patio de sus casas, corriendo, haciendo triatlones, ultramaratones, etc. Conversaremos de qué tan beneficioso es o maligno es. Así que antes de empezar, por favor, te invito a suscribirte por acá si llegas por primera vez. Si aún no lo has hecho, por favor, clic acá. Darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. A colocarle like, por favor, regálame un like. Y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Por acá abajo, primer comentario y por acá. Así que amigos, ¡vamos! En los últimos días hemos visto, pero una avalancha de desafíos indoor, corriendo, haciendo triatlones o ultramaratones dentro de nuestros hogares. Y esto más que nada por el confinamiento que ha llevado a todos nosotros deportistas a estar en aislamiento. No salir a correr, no salir a subir un cerro, no salir a hacer bicicleta, nos provoca cosas, ¿cierto? A ejercitarnos y tener esa falta de endorfinas que a nosotros nos hace sentir pero vivísimos. Y a raíz de todo esto, del coronavirus, muchos influencers sobre todo, porque vamos a dejar en un caso aparte los que son ultramaratonistas, los que son de elite, dejémoslo en un caso aparte, como nosotros, amateurs, deportistas amateurs, haciendo deporte indoor. Veamos los casos que han estado en boca hoy en día y en la última semana en redes sociales. Tengo tres casos para ustedes. Primero, un francés que corrió 42 kilómetros en solamente 7 o 10 metros en su balcón. ¡Wow! Gran hazaña para hacer ese gran desafío. Tuvo que dar muchos, pero muchos giros en su espacio, en su balcón. O sea, yo tengo mi balcón que es pequeño. Creo que si le doy la vuelta a mi balcón, con suerte alcanzo 15 metros a lo largo, 30 metros en un circuito completo. Para hacer 42 kilómetros, wow, una paciencia tremenda. Y también no es lo mismo correr dentro de un espacio reducido que correr afuera, en el exterior. Ya en los próximos minutos hablaremos más de eso. El segundo caso que les tengo es un runner chino que corrió una ultramaratón de 66 kilómetros. Un caso argentino también que corrió 100 kilómetros. Y así en redes sociales nos hemos inundado de personas que han estado haciendo 5, 10, 15, 20K, 42K en sus casas, haciendo duatlones, triatlones. O sea, tenemos para material para ver mucho. Y también en mi Instagram, yo hice una encuesta, por acá saldrá, en donde preguntaba qué opinaba mi red sobre esto. Y la mayor parte, como ven acá, respondió que era beneficioso hacer esto. La mayoría de las personas creen que hacer esto es beneficioso para nuestra salud. Pero, ¿qué nos dicen los expertos? Primero vamos con que las distancias que están corriendo, GPS, o lo que sea en rodillo, o en la trotadora, no es exacto. No es lo mismo correr 42 kilómetros en una trotadora que correr 42 kilómetros afuera, o hacer 100 kilómetros de fondo en ciclismo que hacerlo en rodillo. No es lo mismo. Yo voy a hablar especialmente de los GPS. Imagínense que estos ya son inexactos afuera corriendo. Imagínense dentro de la casa qué tan inexacto va a ser su cálculo de sus kilómetros que van a correr. Les doy así, pero se lo juro que los que hicieron este desafío y corrieron, no sé, 20, 30 minutos, hicieron una poca cantidad de kilómetros, está totalmente errónea su cantidad de kilómetros que hicieron. Lo otro, vamos a las consecuencias musculares que podemos ocasionar al realizar estos esfuerzos en lugares poco espaciosos, o sea, bajo techo, corriendo en nuestro patio o alrededor de todo nuestro departamento. ¿Qué hacemos? Hacemos trabajar zonas musculares no habituadas a hacer ejercicio. ¿Y esto por qué? Que no realizamos nuestra zancada real, ni tampoco el ritmo que acostumbramos a hacer en la calle, lo cual terminará sí o sí en una lesión. Acá voy con algo que me dijo mi entrenador, Feña Solís, que acá le dejo abajo su contacto en la descripción. Pueden correr todo lo que quieran, o sea, hazte una maratón en tu casa, en tu patio,
haciendo miles de giros, y después, al otro día, antes de sacarte una radiografía, cuéntanos cómo quedaron tus meniscos y cuéntanos cómo quedaron tus tendones. Ninguno de los que ha hecho los desafíos, después de realizarlo, ha contado cómo quedó post hacer ese desafío. Así que ojo ahí, y si lo intentaron hacer, por favor, ahí coméntenme qué tal les fue. Según mi investigación y también con todo el respaldo de mi entrenador, lo peor que podemos hacer para nuestro cuerpo es realizar estos tipos de entrenamientos desafíos para influencers o desafíos que están de moda para mantener nuestro estado físico, entre comillas, pero al final lo estamos haciendo un daño tremendo porque estamos alterando la mecánica de nuestra zancada y de nuestro cuerpo. Pero ahora me menciona, alteramos extremadamente la mecánica del cuerpo al hacer esto. De hecho, al correr en una trotadora, simulas alrededor del 80 al 90% que estás corriendo en el exterior. Ya en una trotadora no tienes la total similitud que correr en un espacio abierto. Lo que él sí recomienda, trote estático. Cualquier consulta de este trote estático, por favor, contáctenlo a él. Él le va a nutrir todo lo que necesitan saber sobre esto. Le dejo su Instagram abajo. Entonces, amigos, por favor, no hagamos estos grandes esfuerzos físicos que al final, por querer mantenernos activos, vamos a lograr una lesión mucho peor. Lo otro es que nosotros, al estar haciendo estos grandes esfuerzos en niveles de frecuencia cardíaca anaeróbicos, más que nada, llevando nuestros límites más allá, en un espacio reducido, ¿qué hacemos? Estamos destrozando nuestras defensas. El cuerpo, donde lo estamos llevando al límite, estamos destrozando nuestras defensas y estamos más expuestos a contraer cualquier virus o enfermedad si es que salimos al exterior. Ojo ahí, destruimos nuestra defensa. En el momento que necesitamos que nuestra defensa esté más alta, al hacer estos grandes esfuerzos físicos, la estamos destrozando. Y ojo, métanse acá, bien adentro. No correr no significa no hacer ejercicio, puesto que es un medio para mantenernos saludables y también, según la cantidad y exigencia indicada, aumentan nuestras defensas. Pero ojo, todo lo que es excesivo para el cuerpo es malo, así que hay que mantener un equilibrio entre lo que realizamos de actividad física con lo que nos exigimos para no bajar nuestras defensas. ¿Y qué se recomienda? Actividad física moderada, trabajar lo que normalmente no trabajarían: fuerza, equilibrio, técnica de carrera. Pueden trotar en la trotadora, hacer rodillo, pero moderadamente, en zona 2, a un ritmo en que puedan conversar bien. No una, dos horas corriendo en la trotadora, cosa que no hacemos normalmente. Los largos, ¿cuántas veces son? Una vez a la semana. Entonces, no nos vayamos a las nubes haciendo estos desafíos que están de moda en redes sociales, porque al final van a ser muy negativos. Ojo, los entrenamientos en casa, buscar asesoramiento igual. No es lo mismo estar entrenando con una aplicación que ver videos en YouTube, que te estén guiando en vivo por una videollamada, por ejemplo. Porque tú quizás estás haciendo todas las actividades, estás haciendo sentadillas, planchas, yoga. Pero ¿qué pasa si estás haciendo una posición mal de yoga y te lesionas? Ojo acá también con eso. Siempre buscar asesoría. Y obviamente lo que le estoy diciendo, si ustedes opinan otra cosa, que sí, Maca, no, y que hay que hacer deporte, no, yo me quiero estar bien para volver después. Obviamente que puedes pensar lo contrario. Y si es así, por favor, coméntalo acá abajo y deja tu opinión, que estamos abiertos acá todos a recibir cualquier punto de vista. Acá yo les dejo, según mi investigación y en base a todo lo que me va diciendo mi entrenador. Y ojo, que el cuerpo tiene memoria. Entonces, de aquí que termine esta crisis, nosotros vamos a volver a entrenar, vamos a volver a seguir un ritmo de entrenamiento y vamos a volver a recuperar nuestro estado físico. Tampoco digamos que somos elite ni profesionales para decir, no, yo después que salga de la cuarentena tengo que correr una maratón en un mes. No es así, porque todas las competencias también se están aplazando. Por favor, cuidar primero nuestra salud y nuestra integridad. ¿Qué rutinas les recomiendo hacer mientras estén en cuarentena, sin salir al exterior? En mi caso, yo estoy usando la cuerda, en sesiones de 10-15 minutos, intercalando, estirando bien. Ejercicio moderado, o sea, que mis pulsaciones no pasen la zona 2 o zona 3 máximo. Quizás no puedas correr, pero puedes caminar. Puedes caminar mucho dentro de tu departamento, mantente activa, haciendo labores básicas de tu casa, de tu hogar, haciendo aseo, moviendo cosas. Trata de pararte quizás a
cada rato, cada una hora, como te, a veces los relojes van dando alerta, cada una hora están colocándose de pie, caminando una vuelta por el departamento, haciendo circuitos de sentadillas, planchas, lo que sea. Pero como les dije, busquen siempre la asesoría de un entrenador. No hay para qué matarse haciendo maratones para mantenernos activos. Solamente con una pequeña rutina todos los días o día por medio, y como se vayan ajustando, es necesario para mantenernos activos. Y ahora estoy terminando. Si les gustó el video, por favor, a suscribirse, a darle dedito para arriba y a seguirme en mis redes sociales también. Y cualquier consulta que tengan sobre este tema, sobre entrenamiento, a mi profesor, acá, Fernando Solís, se los dejo el Instagram acá abajo. Y eso, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós! Ingresa a RTV Tienda y contribuye a la existencia de este canal. En nuestra tienda virtual podrás encontrar diversos productos sobre trekking, running, trail running y todos los accesorios que necesitas para practicar tu actividad deportiva. Así que ingresa a www.rtv-tienda.cl y encuentra nuestros mejores productos y ayúdanos a que este canal siga existiendo.